Acá cerquita, en Plaza Miserere, el Virrey Liniers a las 3 de la tarde, más o menos, le enviaba dos emisarios a Guillermo Carverefor, general inglés, al mando de 1.700 hombres, a exigirle la rendición incondicional. Estaban allí una multitud enardecida, que era esa mezcla de los que bajamos de los barcos con aquellos que eran originarios de estos suelos, enardecidos contra el invasor inglés, o se rendían o caían por la furia popular de esas milicias que se constituyeron para defender la soberanía y la dignidad. Ese día empezaba la primera década ganada de la historia de los argentinos. Ese día nacían los sueños emancipadores que se iban a coronar el 9 de julio de 1816, cuando declarábamos la independencia nacional. Qué lindo vivir en este país donde Eve puede ver con los genocidas como con los cuales tanto, contra los cuales tanto luchó, mueren en cárceles comunes, donde Estela puede encontrar a su nieto, donde Ignacio Guido puede reencontrarse con su historia personal, y donde una presidenta de la República gigante se para ante los poderosos de la tierra, reivindica la soberanía nacional y reivindica para todos nosotros la defensa única e irrestricta del interés de nuestro pueblo, y nos dice con claridad que nadie va a torcer el brazo. Qué bueno es que no nos olvidemos de dónde venimos. Yo con Edgardo y Pedro y otros compañeros que estamos aquí junto con otros más como Milagro Sala y tantos otros compañeros, encabezamos la resistencia de los 90 a ese infierno de 185.000 fábricas cerradas, 8 millones de desocupados, a ese infierno en el cual el 75% de los pibes menores de 14 años eran pobres o vivían en condiciones miserables, en un país hecho de pan, en un país que daba de comer a 400 millones de seres humanos. A ese infierno nunca más queremos volver, nunca más nos van a volver a llevar. Hay algunos que se desgarran las vestiduras hablando de corrupción y de la república en un país donde entre el Plan Cóndor, el consenso de Washington, que eran los buitres de afuera, más los buitres de adentro, que fueron Martínez de Hoz, Cavallo y Stusenegger, nos endeudaron el
hay un solo preso. No escucho a ningún periodista hablar de la corrupción que produjo la peor basura que le ha tocado vivir al pueblo argentino en toda su historia. Mucho peor que los buitres de afuera, son los buitres de adentro, los que pasan por todos los canales de televisión de la corporación hegemónica, diciendo que hay que pagarle a los buitres. Cualquiera sabe, hasta en el barrio más pobre, que si se dispara la cláusula Rufo por un acto de torpeza técnica o política, automáticamente quedarán hipotecadas por generaciones enteras la vida de los hijos de nuestros hijos, y se agotarán las posibilidades de ser una nación. Este gobierno ha arreglado todos los entuertos que nadie quería arreglar. De cara al futuro, resolvimos el grave problema del CIADI. Reprogramamos la deuda. Néstor, nuestro amado Néstor, consiguió la quita más grande que haya conseguido país alguno en la faz de la tierra. ¡70% de quita de la deuda externa! ¡50 años se tardó en ordenar las cuentas con el Club de París! Y hoy pretende que un pequeño grupo de deudores o de acreedores, un pequeño grupo sin alma, sin patria, sin intereses, quiere modificar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es una vergüenza que haya algunos que se dicen argentinos y hostiguen a nuestro gobierno mintiéndole al pueblo, confundiéndolo, tratando de tergiversar todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con el debate. Quiero decirle a Cristina que estamos orgullosos de que en vez de empezar de pensar en las tapas de los diarios de mañana, esté pensando en los libros de historia dentro de 100 años. Gente de todas las diversidades posibles.
pero que sobre todo hay una militancia que tiene alondras en el alma y leones en el pecho, compañero. En todos los lugares donde voy, casi como un rezo laico, pero que me inunda el alma de emoción, esa parte del himno nacional que los liberales han castrado y que han impedido que se vuelva a cantar. Ya lo veis sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya lo ven sobre la triste Caracas, luto, llanto y muerte esparcir. Ya lo veis como devoran hambrientos, hablando de buitres, todo pueblo que logran rendir. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles.